Soy Mauricio Nader, concertista de Bellas Artes, y en esta ocasión voy a estar dando un recital de piano dentro del marco del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, el cual se va a llevar a cabo el 17 de septiembre. El programa es realmente muy interesante, porque tengo por un lado transcripciones que yo mismo hice de obras de Bach y de Manuel de Falla, pero toco también obras originales de Mario Lavista, de Edward Grieg, y toco también dos obras mías, una se llama Rachmaninoff y Salzburg, y la otra se llama Divertimento a la Turca. Ambas están dedicadas, digamos, inspiradas en el Rondó a la Turca de Mozart. En el caso de la primera obra, que tiene por nombre Rachmaninoff in Salzburg, hago una recolección, digamos, en tiempo real entre música de Mozart y música de Rachmaninoff. Es decir, al mismo tiempo toco dos obras paralelamente, en el mismo segundo, y entonces el resultado es bien interesante, ojalá que puedan acompañarnos. El 17 y el 14 de septiembre voy a estar presentando una masterclass aquí mismo en las instalaciones de CENART, en el Auditorio Blas Galindo. Espero que nos acompañen, es una gran fiesta pianística y por acá nos vemos. Pues las manos de los pianistas es uno de esos temas que le interesa mucho al público. Las manos de los pianistas son exactamente igual que las manos de los no pianistas. La única diferencia es que están entrenadas para tocar el piano. Y el piano se toca, básicamente, la función de las manos es bajar las teclas del piano, pero no siempre el movimiento comienza en el dedo, muchas veces comienza en la espalda o en el brazo, dependiendo de qué quieras, cómo quieras que suene, con qué calidad quieres que suene, ¿no? Entonces es indispensable que el pianista sepa de antemano qué quiere producir como resultado en el piano para de ahí definir lo que se llama técnica, su propia técnica, su manera de tocar en el piano. Y eso se ve de una u otra manera desde el público, también tomando en cuenta que cada persona del público pues ve o va a poder sintetizar lo que ve de una manera diferente, ¿no? Entonces las manos son interesantes verlas. Pero para nosotros los pianistas, o al menos eso espero, lo importante no es cómo se ven nuestras manos, sino qué hacemos con nuestras manos en función de la música, no de nuestras manos o de nuestro look, lo que se ve. Que también es interesante, yo sé, en el escenario cómo se ve todo lo demás, pero lo primordial es la música.
una obra de teatro que maneja máscaras y títeres bunraku y que maneja más o menos la poética de la farsa y el grotesco cómico. Es una obra que invita a la reflexión acerca de la diversidad, planteando dos universos, el mundo de los perros, que es el mundo de los actores, y el mundo de las personas que no encajan dentro del molde, que son estos títeres que aparecen en escena.